Sandra, antes ayer, no, yo he visto Samedi. Samedi es tu papá de Nena. Sí. Yo pensaba papá de Nena Valentín. Ambulo. 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 Nena, ¿qué tú hacer? Polos. ¿Ah? Polos. ¿Polos? Ganyan-ganyan ng bata si ano eh, si Jose. Ganyan-ganyan si Jose ng bata naglalaro. Ganyan din kami eh, ng mga bata. Walang ginawa kung hindi magsalahula na magsalahula. Hanggang sa, pati nga sa ano eh, sa bukid. At saka sa tumana, nagpuputek, maghapong nasa kalsada. Wala pa kasing internet dati, di ba? Hindi uso yung mga cellphone nun sa, di ba? Ano ginagawa nyo sa kayo? Diba, sa kalsada? Naglalaro ng basketball or ano lang. Matapos ang araw. Ano mas probinsya? Libangin ang sarili. Libangin sarili, no? Tapos wala pang mga aircon dati, di ba? Pagka summer, napakainit talaga, di ba? Doon ko naman puno. Oo. Mga palamig. Kaya nga. Ilog, punta ka sa mga ilog. Yan talaga. Kaya nga. Hindi kagaya ngayon, ano? Ngayon marami. Mga bata ang nilalabas, hindi internet. Oo, basta may internet yung nilalabas. Eh ngayon, kulang exercise. Kaya nga. Kaya nga yung buhay dito parang sa dati, yung buhay ngayon dito parang dati pa, no? Parang nakaraan. No. Kesto. Bunuelo. Bunuelo daw, no? Donut daw, donut. Prepara, Nena, quiero comprar bunuelo. Preparar mi bunuelo. Nena, oh. Habla. Habla. Maganda. Maganda. O maganda, sabla maganda. Matalino. Matalino. Dame dun bunuelo. Ay, kung ano sabi mo, maganda. Matalino. Mabait. Mabait. O sige mo nila, kakao. Mabait. Anong mabait? Mabait. O, ikaw na lang, Pupong. Babait. Mabait. O, ikaw na, Misay. Mabait. Mabait. Masipag. Masipag. O, matalino. Matalino. O, magilas. Magilas. O, masunurin. 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 O, mas matalino itong si Namisay. Namisay, kuwanto anos yan is? Dos? Dalawang taong pa lang? Ay, ito, Nena, o. Oh. Nena! Sasalahula. Yari ka na naman kay Sandra mamaya. Bag ka na naman. Yari ka. Yari ka na naman. Maghapon na naglalaro sa ng buhangin. Etong si Chamame. Mira Tulinya. No ay lugar. Naglulu. Oh. Tua! Kung sino ba? Tulinya! Pwede. Cualquier sitio que va a caminar a cocinar. A cocinar. Puede atrás, puede aquí. Delante, atrás. Ay, todo el sitio va a caminar a cocinar. Naglalakad ang ano ni Chamame, oh. Naglalakad ang kalan. Nasa may kalsada. Oh, nakakatuwa, di ba? Oh, yan. Dentro hay mucho calor. Mi cocina de leña ahora. Yo no puedo entrar, hay mucho calor. Calor, mas mejor aquí, no? Aquí. Oh, presko. Kaya dito siya nagluluto, napakainit po mga amigo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Paano? To you. To you. Nena, ito. No. Lo quiere? Nena. ¿Quién cumple? Nena! ¿Quién cumple? Mamón! Mamón na! Chamame, Nena muy inteligente, no? Sí. Para mí más inteligente, Nena. Sí, no? Nena inteligente como su papá, como su mamá. ¿Su papá? Sí. Ah. Su papá también escuela. Sí, hasta ahora yo pensaba su papá. Esto, su papá se llama Samedi. Sí. Pero antes yo pensaba este nombre, Valentín. No, Valentín no. Chamame,
¿Por qué Sandra no pelea con Samidi? Preguntar a ella, ella sabe, ella va a explicar. Yo quiero, pero ella sabe, ella va a explicar. Sandra, antes, ayer, ¿no? Yo he visto Samidi. Samidi es tu papá de nena. Sí. Yo pensaba papá de nena Valentín. No. Valentín no tiene bebé contigo. Pero Valentín tiene bebé con otro chico. Otra chica, ¿no? Sí. Samidi ha dicho, él, su edad 23, ¿no? ¿Por qué no puede vivir contigo? Pero antes, cuando tú embarazada, ¿no? Antes, cuando tú embarazada con nena, tú con Valentín. No, vivir con chamamé, con tu mamá aquí. Sí. Después, cuando tú embarazada, cuando tú embarazada, papá de nena, esto chico, se Samidi. Pero, ¿por qué no puede vivir contigo? Porque lo decía él y yo primo. ¿Ha? Mamá decía que él y yo primo. ¿Primo de? Primo de familia. ¿De familia? ¿De Samidi? ¿Eso es la verdad? Sí. Primo, mismo primo. ¿Ha? Ajá. ¿Pero tú no sabes? ¿Por qué tú no sabes? Porque él no está aquí. Él no está aquí. Antes. Antes, no antes dónde vivir. Antes estar en Malabo. Ir al pueblo. Después venir aquí. De él y yo conocer aquí. Pero tú no sabes eso, Samidi, tu primo. Solo ¿cómo va tu mamá a saber? Cuando yo quedaba embarazada. Cuando tú embarazada. Cuando yo decía la fe, papá de. De mi bebé Samidi, ahí arriba, tu mamá ha dicho, tu mamá saber. Pero esto Samidi no viene tú aquí. No, pero eso mamá decía, él no venir aquí. Samidi no venir aquí, sí. Solo a tú salir con él después tu embarazada. Por eso cuando él viene aquí, tu mamá ha dicho esto, tu primo. Primo para tu papá o tu mamá. Mamá. Tu mamá. Tu mamá, hermano. Y su papá. Por eso no puede. Su papá y mi mamá, primos también. ¿Primo también? Sí. Pa. Su papá. Su papá. Sí, mi tío. ¿Tu tío? Sí. ¿Igual sangre? Sí. ¿Por eso no puede? Sí. Ah. ¿Qué Samidi ha dicho? ¿Él no sabe también? Él no sabe. Ah. ¿Igual con Lorena? Chamame a Sandra, ha dicho a Samidi a primo. Sí. Primo de Sandra. ¿Por qué ella ha dicho? ¿Por qué tú no sabes? ¿Por qué Chamame no sabe? ¿Por qué ella no sabe? Ha dicho, está en la Malabo. Sí. Igual con Lorena. Sí. Primo así, ¿no? Sí. Por eso no puede. Sí, Lorena, su papá de Hulu, estudiar afuera cuando venía así. ¿También es Samidi? Con Samidi, no quiero más. ¿Por qué tú sabes esto, su primo? Yo conozco mi primo, pero yo no sabía que ella salía con mi niña. Porque ellos pasean. Tú sabes, pero... Ellos pasean. Pasar. Cuando yo preguntar, ellos dicen no. No, yo no paseo por la noche. Ellos pasean. Cuando Sandra embarazada, después a... Yo preguntar, pero ella no hablar. No hablar. Sí, hasta cuando nena parir. Hasta parir. Después Samidi venía y dice, yo no quiero más, ya está. Samidi ahí. Uh-huh. Así. Igual con Lorena, ¿no? Con apoyo. Sí, sí. Porque si yo llega ellos casar, yo problema para la familia. Uh-huh. Familia hablar yo mal. Así, sí. Por eso él dice, yo no quiero más. No puede, ¿no? Ay, niño, pero ¿qué vas a hacer, niño? ¿Yo voy a matar? Uh-huh. No, yo no quiero matar, yo llegar. Solamente sí. Ya está. Ya está, ¿no? Pero nena muy inteligente, ¿no? Sí, nena muy inteligente. Tu papá pequeñito. Ajá. Pero mucho cosas. Pero ajá. Sandra. Pero no, sí, yo pregunté a Sandra por qué no puede con él. Ha dicho esto primo. Sí, también mi paisa también no sí, puede. Ella no sabía. Pero cuando ella sabía que es su primo, ya está. Ajá, ya está. Ya está.
Sí, hay mucho tiempo yo pensaba Valentín, papá de Nina. No. No puede para San Miguel. Ya está. Valentín entrar. Valentín entrar. Nangyayari talaga siguro husing ganun ano na magpinsan, hindi nila alam eh. Kasi dito, wala naman kasi silang ano. Wala naman silang sabihin na lang natin, hindi na nila ano, wala sa joke nila na sinasabi sila ng ganitong relasyon ay bawal hanggang third degree. Kaya sa kanila, iwan kung tinuturo pa sa school na ganito, ganun, or may nasabi sa bata sa kanila na ganito, uno, dos, tres na relasyon, di pwede. Di pwede. Kasi sa atin, hanggang third degree, di pwede. Ang nangyari kasi ganito, kasi kadalasan kasi dito, di ba, maraming anak-anak sa labas. Ngayon, siyempre, ibig sabihin maraming, 'di ba yung mga ganyano kadalasan maraming mga anak sa labas. Tapos ang nangyayari, siyempre, pagka nagkatuntunan na, tsaka nila malalaman na pinsan nila, no. Yun ang naiisip ko. Kasi kung magkaanak sila sa dito, hindi naman kasi nasabi na may anak ko sa kanya, sa kanitong babae ngayon. Hanggang nag-inkwentro sila na sabi na lang natin, nagkatakotan po, may nangyayari. Doon sila nagkaanuhan, magkaanak pala sila. Tuloy na, minsan nagkaanak na sila. Oo, kasi nagulat ako pagpinsan. Kasi si Lorena ganun din. Si Lorena, si Apoyo, yung kamag-anak din niya. Kamag-anak din niya yung tatay ni Mahmood. Si Sandra ganun din. Nangyayari talaga pala yung ganyan ano. Kasi hindi kasi sinasabi ng nanay, ng tatay, na ganito o ganun, hindi sila pakilala. Yan ang problema dito. Walang pakakilanlan. Kaya hindi nila na ano, hindi nila nalaman na magkamag-anak sila. Kaya huli na ang nangyayari. So ayun po mga amigo, dito po nagkatapos ang ating video at ganun po pala ang nangyari. Parang si Lorena din po, si Lorena ang tatay ni Mahmood ay kamag-anak niya. So si Sandra ganun din. Pero ang tatalino ng mga bata na ito, tatalino. At maaari talagang hindi nila alam. Pero marami talaga tayong bagay na malalaman sa mga Aprikano. So sa Pilipinas siguro may ganun din mga pagkakataon. So ayun pa mga amigo, salamat po sa panood ng video na to at kita-kita ulit tayo bukas. Salamat po sa inyong pag-support na God bless po mga kababayan ko. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.